puesto 1, puesto 1, puesto 5, adelante cambio. Está el 1, ministerio de QRTV. Claro. Están hablando los generales, por eso. Cambio. Patricio necesita hablar con Augusto, adelante cambio. Por favor. Augusto, Augusto escuchando. Que lo del suicidio era falso. Yo pasé por aquí el 11 de septiembre, camino al colegio, al Instituto Nacional, que está en el primero medio. Me tocó ver Allende en Balcón de la Moneda y después llegar al colegio y a mitad de mañana que nos mandaran para casa porque estaban los aviones pasando por acá. Y de ahí salir y llegar hasta mi casa con tiroteos y milicos por todo el centro disparando hacia cualquier edificio. Entonces cuando veo estos edificios, veo la desproporción de esa ametralladora, de esos fusiles que fueron capaces de morder el cemento, el concreto, y que mataron a mucha gente. Yo pensaba en ese momento que iban a llegar los militares a desalojarnos al departamento o nos iban a matar esa noche. O sea, yo tenía la plena convicción de que nos iban a matar esa noche, que iban a aparecer por la terraza y que iban a penetrar al departamento y nos iban a matar. Entonces que yo temblaba, tenía terciando. Mi familia estaba repartida entre la casa, el trabajo, el colegio, la universidad. Mi familia me extendía ocupando los mismos lugares. Y entre los amigos, las amigas, también. Pero algunos andaban en la calle. Los que andaban en la calle estaban yendo a los lugares de encuentro. Y todos volvimos, menos uno. Él lo devolvieron en un pequeño ataúd, lo enterramos y hace algún tiempo atrás me dijeron a su familia que no era. Y este estado maravilloso les entregó dinero como compensación al error, así que todavía no sabemos dónde está. Se llama Samuel Maturana, el chaleco.